El cuerpo sin vida localizado en la cajuela de un vehículo en las inmediaciones de la colonia Zaragoza el pasado viernes presentaba 22 lesiones, además que la causa de muerte fueron las heridas por arma punzocortante y traumatismo craneoencefálico por golpes. Las heridas fueron inferidas principalmente en tórax, siendo 6 por arma punzocortante y el resto en la cabeza. La víctima aún permanece sin identificar. Solo se sabe que se trata de una persona robusta de unos 79 metros de altura y que tenía por lo menos 12 horas de fallecimiento antes de ser localizado. Autoridades aún continúan investigando el caso, cruzando información con la unidad de personas no localizadas. Asimismo, la Procuraduría de Justicia señala que tiene identificada a la persona a la que pertenece el vehículo. Con este homicidio, aumenta la cifra a 110 en la ciudad de Mexicali, informó para Radio Patrulla TV, Tere Mejía.